En el Club Deportivo Victoria se continúan los trabajos y esta semana será de corregir errores cometidos en juegos anteriores, porque van a enfrentar al Olimpia este domingo. Sí, ya inicio de semana, prepararnos para un partido importante como todos y tratar de sacar buenos resultados, porque ahorita está un poco complicado el torneo, los equipos se han armado bien y hay que trabajar duro para sacar los resultados que precisamos para estar ahí en los primeros seis lugares. Bueno, en este inicio de semana platicamos con el profe anoche haciendo la planificación el sábado, el domingo, y anoche platicando de cómo va a ser la semana, y obviamente requiere de un gran esfuerzo físico, como lo ha dicho usted. Muchas vitaminas, proteína, hidratación, que es lo importante por la hora. Igual para los dos es difícil y hay que armar bien en esta semana para hacer un buen partido. No, para nada. Lo mismo, el mismo trabajo. Obviamente que ya es un día más, puede decir, porque nosotros vamos sábado, va a ser el domingo. Pero no, ayer les dimos descanso a los muchachos y la planificación es la misma como la tenemos estructurada. En el Club Deportivo Vida, intensos trabajos afinando todo el plantel para el buen inicio del torneo de la Liga de Ascenso. Nosotros, evidentemente que estamos en semanas que son de carga física, también con algún contenido táctico, como vieron que terminó la mañana hoy. Pero bueno, estas dos primeras semanas son semanas de impacto, de trabajo, porque bueno, nosotros arrancamos tarde, hubieron equipos que arrancaron el día 8, y nos sacan una ventaja. Pero bueno, estamos muy contentos, la verdad, con el rendimiento de los muchachos. No han habido prácticamente futbolistas lesionados, que en esta etapa de pretemporada es muy importante que terminen bien las sesiones de trabajo, que han sido muy exigentes. Y bueno, y en eso estamos, tratando de ir dándole forma al equipo, ya pensando en el debut. Pero bueno, se nos vienen ahora seguramente un par de amistosos que estamos tratando de cerrar. El día sábado con Santa Rosa y bueno, para la otra semana también tenemos uno ahí en vista, que estamos en algunas conversaciones, porque bueno, al arrancar tarde la mayoría de los equipos y los entrenadores ya tienen su planificación hecha. Y bueno, ahí estamos tratando de ubicarnos un poquito y poder conseguir esos amistosos que son importantes.